Nuevecitica, mi doña. Esto lo removieron hace poco. Para esto quería la hacienda del sapo. Para que aterricen aquí sus cochinos aviones con la estúpida droga. Aquí, Hades. El sapo ya está aquí. Y doña, ya sabemos dónde está el sapo. ¿Por qué no vamos contra él de frente? No. Primero ubiquemos su posición. Tienes que verlo con tus propios ojos. Y esta vez vamos a prepararnos bien. ¿Qué quiere que haga, mi doña? Vamos a montarle una vigilancia día y noche. El sapo no se va a dejar agarrar desprevenido. Tenemos que estar seguros que la próxima vez que lo enfrentemos, el sapo va a tener un viaje sin regreso al infierno. ¿Usted qué le pasa con Santos? ¿Le consta lo que él ha luchado por esta región? ¿Lo que peleó para construir la carretera? ¿Lo que ha luchado para construir una fábrica para el pueblo? Si ustedes, todos ustedes, tienen trabajo ahora gracias a él, ¿que si quieren comer y morder la mano del hombre que se las ha extendido y les ha dado de tragar? Metiendo cosas en la cabeza a los obreros para desprestigiar más a Santos Luzardo, que es un hombre honesto, incapaz de haber hecho todo eso de lo que ustedes lo están acusando. Gracias a él, todos ustedes tienen trabajo. Yo estoy segura que Santos va a reabrir la fábrica. Sí, pero ¿cuándo la va a abrir? Nosotros sabemos que ni siquiera van a abrir. Un momento, señores, un momento. Es que ustedes no se dan cuenta. ¿Quién está viniendo a poner la cara por ese ladrón? Nada más ni nada menos que Bárbara Guaymarán. Una cuatrera forajida que no hace sino robarnos a todos. ¡Pruébemelo! Que yo sepa que nadie me lo ha podido probar. Con pruebas. Si las tiene, me lo dice ahora mismo y me levanto un acta. ¡Pruébemelo! Si no se calla y no me viene con esas calumnias. Y usted no nos viene a decir cómo pensar. Yo digo lo que quiero y cuando quiero. Porque soy una hacendada que formo parte de esta asociación y tengo derecho a expresar mi opinión. Entonces dígalo. Pero no crea que nos va a convencer de que Santos hizo las cosas bien. Él nos estafó y nos tiene la quiebra a todos. Lo que yo pienso... Eso, claro. Es que usted y todos los aquí presentes son unos malagradecidos que no se dan cuenta de todo lo que han logrado desde que Santos Luzardo fundó esta asociación. Sí, señores. Ustedes, todos ustedes, son solamente una partida de malagradecidos. No se preocupen por el pago de nómina porque yo voy a poner de mi dinero para pagarles su salario. Pasado mañana tendrán su paga y la próxima semana se abrirá la fábrica. ¿Y por qué no nos paga de una vez? El dinero lo tengo en un banco de San Fernando y lo tengo que mandar a buscar. Pero cuando lo tenga en mi poder, ustedes van a tener su dinero, no se preocupen. Tienen mi palabra. Sí que habla bonito, patrón. Los convenció a toditos. Bueno, es que esa gente no tiene la culpa de lo que está pasando en la cooperativa. Ellos viven de su sueldo y si no tienen cómo cobrarlo, no tienen cómo llevarle el pan a la familia. Patrón, ¿y cómo va a hacer para pagarle a tanta gente? Eso la nómina es bastante dinero. Sí, bastante. Carmelito, necesito que mañana vayas a San Fernando para que retires un dinero de mi cuenta bancaria. Yo te voy a dar un cheque para que tú cobres el efectivo. No hay problema, patrón. Eso sí, a ver... Tienes que elegir a alguien para que te acompañe porque es mucho dinero y es peligroso andar solo con esa carga. Sí, señor, yo voy con... No hay problema. Bueno, en la noche nos ponemos de acuerdo, vamos a tomar algo. Santos.
Santos, quiero hablar contigo. Aléjate de mí, Bárbara. No quiero saber nada de ti. Santos. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás vigilando? Gonzalo Zuluaga aterrizó en una de las haciendas del Sapo. Le hablaron por largo rato. Esa es una rata. Y Santos no me quiere ni escuchar. Tengo que hablar con él. Decirle lo que está pasando. Porque no deja que se hunda él solito, mi doña. Porque no. Porque no puedo permitir que a Santos le pase nada malo. Porque él es parte de mí. Entiéndelo.